No empezamos tarde. La vacunación de la influenza, sobre todo la estacional, empieza siempre en octubre. Lo que pasa es que la gente no fue a vacunarse. Lo que ocasionó el caos fue que cuando se empezó a hablar de la influenza H1N1, toda la gente empezó a querer irse a vacunar. No es que hayamos empezado tarde, simplemente la gente empezó a vacunarse tarde. Pero las campañas de vacunación desde hace muchos años están implementadas cuando empieza la temporada invernal, y esto empieza en octubre y termina a principios de mayo. Sobre este plan que tienen para empezarla antes, el año que viene. No, más bien es pedirle a la gente. Es que no puedes vacunar algo antes de que exista. Entonces lo que le pedimos a la gente es que acuda cuando empiecen las campañas de vacunación. Esto es en las primeras semanas de octubre, que es cuando se empieza. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como cuando alguien dice, mira, te voy a dar un collar para los leones. Y lo se trae el collar y dice, oye, fíjate que no me ha tocado ningún león. Sí, porque no hay leones. O sea, no te podemos vacunar contra algo que no te vas a enfermar. Los virus del H1N1 son virus que pueden estar en el aire, pero que no van allá más de 1.5 metros. Entonces, por eso se recomienda, como una política de distanciamiento social, pues que no vayas a un lugar que esté cerrado, donde haya mucha gente, cuando estás enfermo, ¿no? Y se recomienda sobre todo lavarse las manos, cubrirse la boca al estornudar, etcétera, etcétera, ¿no? No saludar de beso y todo lo que ya ustedes han escuchado. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que trabajar para la siguiente temporada. Insistir en la prevención, que la gente que está en riesgo, insistiendo otra vez, más de 60 años, menos de 5 años, mujeres embarazadas o personas con obesidad y una enfermedad concomitante, irse a vacunar en cuanto empiece la temporada de vacunación. ¿Entonces fue culpa de la gente por no haber ido a vacunarse, piensa usted, como dice el secretario de Salud? Yo creo que bajamos la guardia. ¿Quiénes? Nosotros. ¿La autoridad? No. Nosotros, la población, porque yo soy parte de la población. Incluso nosotros los médicos de repente decimos, ya no me enfermé el año pasado, pues ¿para qué me vacuno? ¿No? Creo que nosotros, quienes estamos en constante roce con los enfermos, somos los primeros que nos tenemos que vacunar. Entonces yo me considero parte de esa población porque yo tampoco me vacuné en octubre. Ahorita tenemos vacunas. Si tú estás en la población del riesgo que te digo, si tú vas a Iztacalli, tenemos vacuna para vacunarte. Probablemente andaríamos ahorita alrededor de 500 vacunas que nos quedan. Teníamos, hace una semana, teníamos 2.000 destinadas en diferentes hospitales. Ahorita yo creo que andaríamos en 500. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si no tengo vacunas, significa que he vacunado más gente. El problema sería que yo tuviera muchas vacunas ahorita y que ustedes me dijeran, oye, ¿por qué tiene tantas vacunas? Entonces yo les puedo decir que si no tenemos, es que la gente ha estado acudiendo, sobre todo los de riesgo, para que los podamos vacunar. Mira, las vacunas están en los hospitales. Pero la gente no va. Y si te acuerdas tú, hay vacunas que tienen un periodo de caducidad. Entonces, si alguien no las utilizó, pues tienes que desechar los lotes porque ya es riesgoso dártelos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a la gente que cuando inicie una campaña, vayan a vacunarse, que sean de los primeros. ¿Ustedes en Iztacalli desecharon vacunas? Afortunadamente no, porque nuestra población es menor al resto. Pues, o sea, nosotros tenemos una población de alrededor de 138, 140 mil derechohabientes, a diferencia de lo que maneja el IMSS, lo que maneja el ISSSTE o lo que maneja el Seguro Popular y Salubridad. Hay gente que se queja que no hay abasto en general de muchos de los medicamentos. No sé si hay algún sector en específico. Sé que hicieron estas compras, pero ¿cuál es la situación con...? Mira, yo estoy seguro ahorita, no tengo la cifra exacta del día de ayer, pero teníamos en tránsito ya... que se compró, medicamento que se compró ayer, seguramente si ese material nos llegó ayer en la tarde, yo creo que subimos ya el abasto, porque ya no sería abasto, lo subimos al 85%, lo óptimo es el 95%, en ninguna parte van a encontrar ustedes el 100%, puesto que los medicamentos oncológicos y los medicamentos inmunológicos no los puedes tener en stock, entonces nadie en el país ni en el mundo tiene el 100%, el indicador óptimo es del 94%.